Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Hi, hello, nice. Thank you, okay. So, we are about to start. Veo que tenemos poquitos participantes. Vamos a esperar que vengan todos para dar inicio, ok. En este momento me conecto también de acá porque está loading, 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 loading. Ok, thank you. Hello, good evening, thank you. Thank you for your cameras. Ok, thank you for your cameras. Para los que ya tienen cámara y los que no han activado cámara, déjense ver, no se atacan, la cámara no se le va a desgastar. Bien apantallado. Ya, ahí bien. Y piensan que se les va a acabar la cámara. Bien. Let's see. My goodness. Bien, vamos a dar inicio como siempre, ¿verdad? Vamos a verificar el attendance, ok. You know that the attendance is in twice. Let's see, Ana Marcela. Tiene su micrófono abierto. Ana Marcela. Bien. Let's start. Let's start. Let's see. We are 20 people right here. 21. Thank you for being on time. Thank you for joining. Thank you for your cameras. Y los que no tienen cámara, por favor, activémosla. Créanme que no quiero todos los días, ¿verdad? Estar repitiendo lo mismo. Ya usted ya sabe que la cámara tiene que ponerla, y si tiene una emergencia o algo, pues me lo hace saber para yo poder saber, ¿verdad? Que, no sé, le agarró de repente ahí un corre que te alcanzo, ¿cómo va a tener la cámara encendida? No se puede, tiene que ponerla, pero usted puede poner ahí en el chat, ¿verdad? Para yo poder estar al tanto y saber, pues, que está presente, que está poniendo atención, pero que hay una dificultad o que va en el bus, bueno, que hasta ahora no sé, ¿verdad? Sí, todavía, pero traten en la manera de lo posible, por favor, de tener su camarita. Recuerden que este video, esta grabación, ¿verdad?, va a ser subida al canal de YouTube y es auditada por Inglés Corporativo. Y usted ha firmado, ha dicho que sí, aceptó formar parte de este programa donde usted tiene que tener la conexión de un 80% y cámara y nombre completo, ¿ok? So, eso es un FYI, right? Un FYI, cuando usted escuche esa expresión FYI, ya la habían escuchado. Si yo le digo FYI, ¿no? Ahí se lo pongo en el chat, FYI. Cuando usted escuche que alguien le diga, this is just FYI, ¿ok? So, FYI es como que yo le diga for your information, ¿ok? Para su información, ¿ok? FYI, para su información, ¿ok? FYI es como que cuando usted en español dice, bueno, yo ya le dije, allá ustedes se hacen caso, pero yo ya le dije, ¿ok? So, FYI, ese FYI es eso, esa expresión, ¿ok? Yo ya di la indicación, ¿ok? Ya si usted no lo hace, you are adults, ya es cosa suya, ¿ok? Nice. Me interrumpo. Mauricio, go ahead. Solo, ¿cómo se escribe FYI? FYI, o sea, las letras es una F, una Y y una I. So, FYI, estoy dando como en el abecedario, right? FYI, so, ahí lo puse en el chat, FYI. Como una abreviación. Sí, gracias. Es como una abreviación. En inglés hay muchas. Ustedes van a ir aprendiendo muchas expresiones en inglés. Como usted ya tiene ahí un cuadernito para ir haciendo sus apuntes,
cualquier cosa que le parezca importante, interesante, tome nota. Esa es la idea. Tome nota, ¿verdad? FYI, ¿ok? For your information, ¿ok? Es como que yo esté abreviando. F de for, Y de your, y I de information, ¿ok? So, en vez de yo decir toda esa expresión, just for your information, yo solo digo FYI, ¿ok? Y así hay otras expresiones que no es eso el tema, ¿verdad? Pero es importante que usted lo conozca. Bien, now we are 28, creo que hoy sí ya estamos todos. I'm going to pass the attendance, ¿ok? Voy a pasar la asistencia rápidamente. Recuerde que la asistencia hay que pasarla al inicio y al final, ¿ok? So, now what we are going to do, ¿ok? Vamos a ver si practicaron, ¿verdad? Vamos a ver si practicaron el alfabeto. ¿Se acuerdan del alfabeto que le dije? Que buscara las letras, que buscara por ahí cómo pronunciarlas, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo diga su nombre y usted me dé la asistencia, usted me va a spell your first, it is Francisco, it is like L-O-L, es parecido a eso, ¿ok? So, cuando yo diga su nombre en la asistencia, you are going to spell. ¿Qué es spell? Spell. Deletrear. Deletrear. Nice. You are going to spell your first name. Ok. Your first name. Usted me va a deletrear su primer nombre. Ok. Para los que tienen un nombre cortito como el de Ana, qué chivo, qué fácil. Pero para el que tiene un nombre así como Fernando, ni modo, ¿verdad? Ya le tocó. Así es que practique su primer nombre porque me lo va a deletrear para ponerle la asistencia, ¿ok? Bien, vamos a ver si estamos listos. Let's see, Ada Marilu. Hello, teacher. My name is ADA. I am here. Nice, ADA. Ay, qué facilito le tocó. Nice. Ana Marcela. Good night, teacher. ANA. Ash, nice, thank you. Angélica Yamilet. Good night. Good night. My name is A-N-G-E-L-I-C-A. Nice, thank you. Daniel Jeremías. Daniel Jeremías. No está. Okay, let's continue with Dennis. Marcela. Present. My name is D-E-N-I-S. Okay, perfect. Yeah. Let's continue with Edson Stanley. I'm here, teacher. My first name is E-D-S-O-N. Perfect, nice. Let's see, let's continue with Estras, Giovanni. Estras, por ahí lo vi. E-S-D-R-A-S. Okay, E-S-D-R-A-S. Okay, nice, Estras. Fanny Marlene. Good night, teacher. My name is S-F-I-N-N-Y. I or eight? F, eight. F, eight. Eight, okay, there you go. N-Y. Y, there you go. Nice, Fanny. Let's see, Fátima Clarissa. Creo que Fátima no se ha conectado. Fernando Javier. My name is F-E-R-N. A-N-D-O. Okay, Fernando, there you go. Nice, let's continue with Francisco Daniel. Hello, my name is F-R-A-N-C-I-S-C-O. Perfect, Francisco, there you go. Griselda, Angélica. No creo que ya. Hola, nice.
My goodness, welcome Griselda. Griselda, hoy sí se conectó. Thank you. Yes. Nice. Okay, your name? My name is Griselda. Perfect. Eight, okay. Eight, Griselda. Okay, eight at the end. Nice. Let's see, Ileana Lourdes. Hi, teacher. I spell my name I-L-I-A-N-A. Okay, perfect. Nice. Let's see, Iris, Yvette. Iris, Yvette. ¿No está? Sí, sí. Ah, okay. Good night. Good night. My first name is I-R-I-S. Okay, I-R-R-I-S. Yes. Yes. Okay, perfect. Jessica Beatriz. Jessica Beatriz, ¿no está? No está. Okay, let's continue with Jose Alberto. Hi, my first name is J-O-S-E. Perfect, facilito le tocó Jose. Okay, let's see Josué. Josué Adrián. Hi, my name is J-O-S-U-E. Perfect. Nice. Then we have Karen Stephanie. My name is K-A-R-E-N. Perfect. Nice. Let's see. Carla Melissa. My name is K-A-R-L-A. Perfect. Let's continue with Katia Jennifer. My name is K-A-T-I-A. Okay, perfect. Okay, thank perfect. You. Thank you. Let's see, Kevin René. Kevin René, ¿no está? Let's see, Crisia Lisette. Good night, teacher. Good evening. K-R-I. Is I A. Okay, S, right? est, la S, right? S, S, I, eight. Okay, perfect, nice. Leslie, thank Alejandra. You. You. Good night, my name is L, E, S, L, I, E. Perfect, thank you, Leslie. Thank Let's you. See, Maria Magdalena. Hi, teacher. My name is M-A-R-I-A. Nice. Perfect. Let's see. We have Mauricio Antonio. Hi, teacher. My name is M-A-U-R-I-C-I-U. Okay, Mauricio. Perfect. Thank you. Nice. Then we have Natalie Mariela. Good evening, teacher. My name is N-A-T-A-L-I-E. Okay, Natalie, perfect. Let's see, Rina Margarita. Present, teacher. My name is I-M-A. Okay, perfect, Rina. And we have also Rosa Melida. Hello, everybody. My name is R-S-R-O-S-A. Okay, R-O-S-A. Okay, perfect. Samuel, Isaac. My name is present. My name is S-A-M-U-E-L. Okay, perfect. And the last one will be Zulma Marisa. Okay. Yes, okay. My name is C-U-L-M-A.
Okay, perfect, Zulma, nice. So at the end, we are going to validate the attendance one more time. Al final, vamos a ver si deletreamos el apellido mejor. Esos que tienen los grandes apellidos. Bien, so nice. Espero que hayan practicado el abecedario, ok. So yo sé que estamos bien ocupados todos, pero traten de hacer un esfuerzo ahí. Como les dije, no necesita andar un gran libro. Usted ahí en un videito rapidito practica el abecedario. Francisco, I don't know if you have a question. Go ahead. Yes, I have a question. Mi pregunta es si hay que deletrear el apellido. En mi caso, mi apellido lleva una ñ, entonces deletrearía el segundo apellido. No, in that case is and. La ñ, qué bueno que lo mencionó. La ñ en inglés no existe. Ok, la ñ en inglés no existe. Entonces, para ellos, una palabra que niño, por ejemplo, en español, ellos se quedan como, what's that, right? So, porque no saben, que ellos no tienen la ñ, ok? La ñ en el alfabeto. Entonces, la ñ, usted la va a pronunciar como una N, ok? La N, definitivamente, ok? No hay ñ, gracias a Dios. Gracias a Dios no hay. Bien, let's see, let me share the screen. Creo que estaba compartiendo, pero creo que ya no. Déjenme ver qué pasó aquí. Ahí está. Okay, let me share right here the screen. And we will see the alphabet, right? So... aquí estamos, ¿ok? Si logran ver la pantalla, ¿correcto? Yes, teacher. Ok, sí, perfect. Yes, thank you. Nice. So, look, we have the alphabet right here. So, what's your name? We have a small conversation right here, and it says, what's your name? And then it says, I'm Sarah Connor. It said, Sarah? Yes, that's right. And how do you spell your last name, Connor? Now it's C-O-N-N-E-R, okay? So, esta es una pequeña conversación donde la idea es deletrear, okay? Vamos a ver, le vamos a poner aquí el abecedario para que ustedes lo estén viendo. Hoy vengo algo preguntona, algo con ganas de hacer preguntas, así que Vamos a ver, y como usted viene con ganas de hablar, vamos a aprovechar. Vamos a ver, Karen Stephanie. So, how do you spell your last name? How do you spell your last name? F-U-E-N-T-E-S. Okay. Perfect, right? F-U-E-N-T-E-S. Nice. Estras, Giovanni, how do you spell green? How do you spell green? Los colores. Estras, no sé si me escucha. Yes, green, ahí se lo dejé en el chat, el color verde. How you spell it? Oh, sorry, que se fue un mensaje directo acá. Estras, no sé si me escucha. Sí, sí, ahí voy a deletrear green. Dennis, Marcela, go ahead. G-R-E-E-N. Perfect, thank you. Let's see, Ada Marilu. Ada Marilu, how you spell boy? B-O-Y.
B-O-Y. Perfect, B-O-Y. Nice. Let's see. Vamos a preguntarle a José Alberto. José Alberto, how you spell your second last name? G-U-I-L-L-E-N. Perfect. Nice. Thank you. Let's continue with Edson. Edson, how you spell your second name? My second name is S-T-A-N-L-E-Y. Okay, Stanley, right? Stanley. Nice. Let's see, Natalie, Mariela. How do you spell red? Facilita, red. R-E-D. Perfect. Iris, Yvette. So how do you spell classmate? C-L-A-S-S-M. I-S-L-A-M-A-T. T-E. Okay, T-E. Okay, nice. Vamos a ver, Mauricio, Mauricio. Vamos a ponerle uno un poquito más complicado. So, how do you spell... let's see, Catherine. How do you spell Catherine? Ahí se lo puse en el chat. K-A-T-H-E-F-I-N-E. Okay. R, right? R. R. I. 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 N-E. Okay, N-E. Perfect. Let's see the last one. That will be for Zulma. Zulma, how do you spell your first last name? My fifth last name? Yeah, your first last name, yeah. L. A-N-D-A-V-E-R-T-E. Okay, Landa Verde, right? So that's your last name. Yes. Okay, perfect. So, miren, aquí hay spelling names and everything, right? So, let's continue with this, okay? So, we have this part right here. These ones are saying hello, okay? Ustedes vamos iniciando, ¿ok? Aquí vamos iniciando un inglés bastante básico, pero usted tiene que saber cositas como el alfabeto, los colores, los números, los días de la semana, los meses del año. Todo eso usted trate de estudiarlo, aprenderlo. Eso es como la base, lo más básico, vocabulario, ¿ok? So look at right here, we have saying hello. Hay diferentes saludos, así como en español, ¿verdad? En español usted ve a alguien por primera vez y buenos días, bien educado. Usted mira a su amigo, a su compadre, hey, ¿qué onda? ¿Verdad? So esa es otra forma de saludar, ¿ok? The same story in English, ¿ok? In English we have different ways to say hi. Let's read right here. It says, hi Matthew, how are you? Great. How about you, Lisa? So el hi, alguien me puede decir, mire, ¿cuál es la diferencia entre hi and hello? Los dos son hola. Sí, hi es más informal. Es decir, que usted le va a decir hi a un amigo, a un cuate, a una cherada, ¿verdad? Alguien con la que usted, una persona con la que usted tiene confianza, pero es una persona nueva que usted no conoce, su jefe.
usted le va a decir hello, okay, hello. Now we have right here, good morning, Mr. Garcia, how are you? And then it says, I'm just fine, Alex, thank you. Okay, so good morning. Okay, veamos, aquí viene la parte del good morning, good afternoon, good evening, and good night. Okay, veamos acá. It says, good afternoon, Brad. How are you? Okay, not bad, thanks. How about you? Okay, so good morning es para nosotros buenos días, right? Lo que nosotros en la mañana saludamos y decimos buenos días. El good afternoon sería buenas tardes, okay? Usted empieza a decir good afternoon después de las 12 del mediodía hasta por ahí como a las 5 o 6 de la tarde, okay? Ya a las 6 de la tarde, creo que me quedé mute. Hola, hola. Aquí estoy ya. Creo que perdí unos segunditos por ahí audio, ¿ok? Les decía, usted va a decir good morning hasta las 12. Desde las 12 hasta las 5, usted ya va a decir good afternoon, que sería para nosotros buenas tardes, ¿ok? Luego de las 6 hasta que usted ya va empijamado a la cama, usted va a decir good evening. Si se fijan, cuando ustedes entran a la reunión, yo les digo good evening, good evening, good evening, ¿ok? Porque no estamos empijamados, ¿ok? No vamos para la cama, sino más bien venimos a la clase. Pero cuando yo ya me voy de la clase, ahí sí, yo le puedo decir good night, porque en teoría ya vamos a dormir, ¿ok? So esa es la diferencia entre good afternoon and good evening, ¿ok? So en inglés es un poco diferente. Let's see, we have this conversation, okay, we have Jennifer, we have David, and we have Steve, okay. I'm going to read this conversation just one time, just for you to listen the pronunciation, right? So voy a leer rápidamente para que usted escuche la pronunciación correcta y luego usted va a practicar esta pequeña conversación, okay. So it says, excuse me, are you Steven Garson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Then, okay, she says, Steven, okay, Steven, and this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. And then it says, hey, David, this is Jennifer. She is our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay? Bien. ¿Alguna palabra que usted no sepa qué es o alguna palabra nueva para poder validarla? No. Okay, so we are going to practice, okay? We are going to practice, okay? So aquí es una conversación entre tres personas, Jennifer, David y Steve, okay? Ellos son compañeros de clases, right? Ellos son classmates y están ahí buscando el dueño de un libro, okay? Es un libro. Vamos a ver, Fernando Antonio, I'm sorry, Fernando Guardado, I'm sorry, Fernando Guardado, you will be David, okay, you will be David. Let's see, Francisco Daniel, you will be Steve, okay, and Rosa Melida, you are going to be Jennifer. So, Jennifer, go ahead. Okay, teacher. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it is my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller.
Continue, please. Está hablando en mute. Continue. Steven. Steven. This is Jennifer. She is in our math class. Ok, ahí falta un pedacito. ¿Quién era el que estaba haciendo la voz de Steven? Francisco. No es de David. De David. Oh, don't listen to me. No, es que hasta aquí llegamos. I'm Jennifer Miller. ¿Quién sigue? It's nice to meet you. Perfect. Continue, Steven. Hey, David. This is Jennifer. She's on our math class. David. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, nice. Perfect. So, nice. Look, math. Math. Okay, no Mac. Okay, math. Más adelante ustedes van a aprender a pronunciar las palabras que van con una TH. Ok, las palabras con TH hay que saberlas pronunciar, ok. Ahorita vamos iniciando, es como que ustedes van conociendo, pero hay que ir aprendiendo desde la base la pronunciación correcta, ok. Math, ok, math, esa es la pronunciación. Rosa Melida, go ahead. What is the meaning of? That's the meaning of or. Porque dice, she's in our math class. Perfect, yeah. Okay, she's in our. Ella está en nuestra. Okay, or es el posesivo. Ya más adelante lo vamos a iniciar. Okay, a ver. Pero or sería un pronombre, ok. Ella está en nuestra clase de matemática, ok. Or es nuestra. Nice. Ok, so because of the time, no podemos leerlo todos por cuestión de tiempo. Lo vamos a escoger un trío más. Edson, you will be Davey. Josué, Adrián, you will be Steve, and Katia, Jennifer, you will be Jennifer. Excuse me, are you Steven Carson? Mm-hmm. ¿Quién le dije que iba a ser Dave? Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. No, I'm not. He's over there. Oh, I am sorry. Steven, this is your book? Oh, it's Meet Matt book. Thank you. You are Rick. Continue. Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Continue. Hi, David. Hi, David. He is Jennifer. She is all much glad. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, perfect. Nice. So, because of the time, we have to continue, okay? We have to continue. Now, we have the verb be, okay? We have the verb be, and we are going to complete this exercise, okay? Los sujetos, ¿recuerdan el día de ayer? Vamos a ver. Vamos a ver, le vamos a pedir a... vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Le vamos a pedir a
Fernando, guardado. ¿Qué nos diga los sujetos? ¿Cuáles son los sujetos that we have in English, the subjects? I, you, he, she, it, we, they. Perfect, perfect, perfect. So esos son los sujetos, eso lo vimos ayer. Luego vimos también una presentación donde está el verb be, right? El verb to be. Verb to be, que ya dijimos que es el verbo ser o estar. Okay, so dijimos que tenemos las contractions. ¿Cómo dijimos que se llamaba este simbolito tipo? Apostrophe. Comita. Apostrophe. Apostrophe, apostrophe, right? So, el apostrophe. Y dijimos que cuando we have an apostrophe, so it's to create the contraction. Es para hacer como una tipo abreviación, una contracción. Es decir, hacer que la palabra se una con otra para que cuando yo la pronuncie sea más fácil, el pronunciado se escuche más fluido, okay? Look, the verb be, okay? We have I'm Jennifer, you are my class, you are in my class, she's in our class, it's over there, Steven, it's over there, it's Matt, the book, Miller, my last name is Miller. So, aquí tenemos una parte de ejemplo de oraciones con el verb be. Fanny, Marlene, go ahead. Teacher, I have a question. En el caso de la pronunciación del I am, es la I y A, I am, perdón, I am. Y en el caso de la I, apóstrofe y M, es am. Perfect. Yes. I am and am. Okay. I am. Forma full and am contractado. Okay. Gracias. Nice. Let's see. Let's continue. Complete the conversation with the correct words in parentheses, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a completar esta conversación con las palabras correctas que tenemos en paréntesis, pero esto lo vamos a hacer en grupo, ¿ok? En este momento, no se preocupe si usted no ha copiado, acá en el grupo de WhatsApp le estoy enviando la captura de esta imagen para que ustedes la puedan trabajar en equipo. Ok, voy a explicar por ser ahora la primera vez, digamos que se va a unir a un pequeño grupo dentro de la plataforma. Nosotros podemos crear pequeñas salas. Ok, voy a crear en este momento, quiero ver cuántos sabemos aquí. Breakup rooms, we are 30. Ok, voy a crear 5 equipos de 6 participants cada uno. Usted no tiene que hacer nada, absolutamente nada. Cuando yo cree el room acá, a usted le va a aparecer un mensaje en su computadora o en su teléfono o en el dispositivo que usted está conectado. Usted no tiene que hacer nada. Automáticamente la aplicación de Zoom lo va a redireccionar a otro pequeño grupo. Y ahí en el pequeño grupo ustedes se van a ayudar entre todos a contestar la imagen que acabo de enviar al grupo de WhatsApp. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Seleccionar el verbo to be. Hay 2 opciones entre paréntesis. Usted va a seleccionar una, la que usted considere que es la correcta. ¿Ok? Le voy a pedir, por ser la primera vez que vamos a los rooms, a los pequeños salones, que por favor, trabajemos como equipo. Yo sé que no nos conocemos muy bien, que a veces me da pena, pero en la manera de lo posible, por favor, tratemos de participar. No tenga miedo, no tenga pena, no le tenga miedo al compañero, ¿verdad? Cuando usted llegue al grupo, tiene 5 minutos. Acuérdense que no le puedo decir, mire, váyanse 2 horas y ahí regresa. No, tenemos que hacerlo rápido. Tenemos nada más 5 minutos para completar todas esas oraciones con el verbo to be. Así es que cuando usted vaya al room, no espere
el compañero hable. Usted hable y diga, compañeros, empecemos. ¿Qué ponemos? Leámoslo. ¿Qué creen ustedes que es? Para aprovechar el tiempo. No sé si está clara la indicación. Sí. Perfecto, ok. Here we go, ok. No se preocupe en salirse del pequeño room porque yo lo voy a traer nuevamente. Yo lo voy a enviar a los salones y yo lo voy a sacar. Usted no tiene que hacer nada, ok. Solo trabajar con el equipo y completar estas oraciones con el verbo to be. En este momento procedo a crear los salones. Usted solo espere que se mueva automáticamente y que lo regrese a esta reunión. Hola, hola, Crisia. Crisia, Lisette. Hola, hola. Gerson Mengiva. Hola, hola, Crisia. Me está fallando el inter usted. Ah, ok. No se preocupe. En este momento la voy a... Se me sale del todo. La voy a mover a otro grupo. No se preocupe.
Okay. Hello, 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 hello. Welcome back, welcome back. Hello. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se fue? Nadie se perdió en el camino. Very nice. Estamos comprobando. Ah, okay. Sí, ahí normalmente en el grupito, ahí le dice el tiempo en la parte de arriba. No sé si alguien se fijó. Ahí está contando. Entonces, a veces si yo doy más tiempo, ahí mando un mensajito. Falta un minuto. Pero usted no tiene que hacer nada, ¿ok? Si ustedes terminan la actividad, pueden, ¿verdad?, conversar, saludarse, conocerse, pero yo lo voy a sacar, ¿verdad? No necesita que usted se salga del pequeño salón, sino que yo automáticamente aquí lo activo y automáticamente se vienen todos nuevamente al main room, ¿ok? Pero qué bueno, ahí estuve escuchando a un grupo y sí, trabajaron en equipo, ahí estaba, ¿qué ponemos? ¿Qué decimos? ¿Qué piensa? Esa es la idea, que usted se vaya conociendo con los compañeros también. Acuérdese que aquí los compañeros están todos interesados en aprender al igual que usted, así es que lo mínimo que nosotros podemos hacer es tener una buena relación, ¿verdad? Una buena comunicación y trabajar como equipo. Okay, so let's see if we have the answers. Okay, vamos a ver a los que no les hemos preguntado este día. Vamos a ver, Angélica Yamilet. Help us with the reading. Lea primero acá la primera pregunta, la primera parte. David. David, hello Jennifer, how are you? Perfect. Hello, David. How are you? Okay. Nice. Rina Margarita, continue, please. I am fine. Thank you. Thanks. Okay. I'm fine. I'm fine. Thanks. Eso le dice Jennifer, right? Nice. Fanny Marlene, please continue with the next one. It's sorry, what's your name again? Mm-hmm. ¿Qué piensan los demás? Sería perdón, I'm sorry, what's your name again? Okay, thank you, nice. I'm sorry, right? I'm sorry, lo siento. What's your name again? Como que no le escuchó, no le entendió bien. ¿Cuál es tu nombre nuevamente, right? Nice, let's see, Rosa Melida. Continue with the next one. It's David. David Medina. Okay, it's David, right? It's a David Medina. Okay, nice. Let's see, Katia, Jennifer, continue. That's right, David. This is Sarah Corner. Perfect. Nice. Perfect. Okay, that's nice. Right. Okay, that's right. Davey, this David, is Sarah Corner. Perfect. Let's continue with Samuel. Samuel. Be careful, ahí alguien tiene activo el micrófono. He's in our math class. Mm-hmm. ¿Cómo es? One more time, I'm sorry. Samuel. Okay, he is in our math class. Mm-hmm. It's he, yeah, right, because it's Jennifer, la que está hablando ahí, right? So he is in our math class. Nice. Let's see, let's continue with Karen. Go ahead. No sería she's. Yeah, she is in our math class. Porque está hablando de aquí está hablando de Jennifer, ¿verdad? Le dice, that's right, David. This is Sarah Connor. Es una ella, right? Entonces aquí está hablando de ella. She is in our math class. Ella es la que está en la clase de
matemática. Okay, yeah, it's a she, I'm sorry. Okay, she is in her math class. Okay, so let's continue. Karen, Stephanie. Hi, Sara. Nice to meet you. Mm-hmm. Y el verbo... nice to meet you. Okay, perfect. It's nice to meet you. Okay, nice. Rina, Margarita, continue. Hi, David. I turn your in my English class too. Okay, perfect. It says, hi, David. I think you are. Okay, you are in my English class too. Okay, le dice, hola, David. Yo creo que tú estás en mi clase de inglés también. Okay, es decir, que son compañeros. Carla, Melissa, go ahead with the last one, please. All right, I am. Perfect. All right, yes, I am. Okay, yes, I am. Perfect, okay, ahí vamos avanzando. Bien, este, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Le voy a mandar la captura. Traten de completarlo. Lastimosamente, ustedes saben que el tiempo que tenemos para la clase, ups, es bastante limitado, ¿verdad? Y el manual trae un montón, ¿verdad? Trae un montón de ejercicios y la plataforma también. Pero vamos a practicar la parte de los números, ¿ok? Vamos a ver. Esto de los números, usted me puede decir, mire, no, hombre, si yo ya me puedo los números hasta 1,000,000, ¿verdad? Qué bueno, pero... si no se puede los números, hay que estudiarlos, hay que aprenderlos, ok. So, look what we have right here, numbers, ok, numbers, let's see, ahí les mandé creo ya el WhatsApp, numbers, ok, listen and practice, we have 0, 0, ok, usted a los americanos les va a escuchar decir cuando están dando los números de teléfono, oh, ok. Pero cuando están contando algo, cuando yo cuento una manzana, dos manzanas, so ahí sí puedo decir a 0, 0, 1, ok. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, ok. 3, ok. Es la pronunciación. 3. Porque si usted me dice 3, ese es un árbol, ¿verdad? Ese es un árbol. Aquí es una... TH, como les digo, las palabras que son con TH, la pronunciación es como sacando la lengua, ¿ok? Como sacando la lengua. Si usted no saca la lengua, no la pronuncia bien, ¿ok? A 3, ¿ok? Un 3. Then we have 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, ¿ok? Acá los números están... hasta el 10, pero usted tiene que aprenderse los números más elevados. Yo le voy a compartir una imagen donde están los números. Ahí si alguien me puede acordar, a veces se me olvida, que voy a compartirles una imagen que tengo ahí de los números para que usted sepa. No es que lo va a escribir, porque no, ¿verdad? Pero usted por lo menos apréndase los números como el 10, el 20, el 100, el 200, el 500, el 1000 1500, que pues es lo mismo, ¿verdad? Solo van cambiando los últimos dígitos. Por ejemplo, aquí tenemos practice these numbers, ¿ok? We have Ana Silva and we have James Liam, ¿ok? So, let's see, le vamos a preguntar a Daniel Jeremías. Daniel Jeremías. How do you spell Ana Silva? How do you spell? ¿Cómo deletrea ese nombre? Ana Silva. Deletréelo. Ese que está acá. Daniel Jeremías. Creo que no se le escucha, Daniel. Ya desactivó el micrófono, pero no se le escucha. No sé si ya está hablando. Daniel Jeremías.
Bien, no sé qué le pasó por ahí. Mauricio, Mauricio creo que nos quiere ayudar. Por favor, Mauricio, go ahead. A-I-L-V-A. And, sí, ok. Que... Ajá, sí, ajá, no, no, me, no me estoy haciendo truco, Mauricio. Vamos a ver. Vamos a ver, le vamos a preguntar a... Quiero ver a quién no le he preguntado. Creo que ya le pregunté casi que a todos. Los que no tienen cámara, yo no sé si están con vida o no están con vida, si están dormidos o están despiertos. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Rina. Rina Margarita, how do you spell Ana Silva? A. Uh-huh. M-M-A-S-I-M-B-I-A. A. B-A. Okay. Okay, nice. Perfect. Let's see, Fernando Melgar. Fernando. So, what is Ana Silva's work phone number? 201-555-2491. Perfect, ok. It's, tienen que decirme it's okay. Y me dice it's el nombre, ¿verdad? Porque estamos okay hablando de un número. Okay. Sí, vamos a preguntarle a Ileana Lourdes. Ileana Lourdes, what is Ana Silva's home phone number? It's 914-555-2714. Okay, yay, perfect, nice. I'm sorry. Algo rapidito, rapidito. ¿Cómo se pronuncia el espacio en inglés? Porque hubo un ejercicio que estuve haciendo hoy en la mañana que no me dejó completar el número, digamos así, un número telefónico, porque yo no lograba percibir cómo se pronunciaba. Entonces no sabía si era que pedía ponerle espacio o qué. Ok. Digamos, por ejemplo, en el 201 que se acaba, el espacio y luego 555. Vaya, el guión, nosotros en español decimos guión, right? Ese sería como un dash. Uh-huh. En inglés es un dash. Un guión, decimos nosotros en español, un dash. Ok, so, sí puede decir usted, aunque nosotros en español, cuando usted le dicen, deme su número, ah, es el 7240, lo que sea, right? So no dice guión, pero si está escrito y usted lo quiere leer, pues obviamente este se pone ahí, ¿verdad? Ese es un dash. Ok, se lo voy a poner acá en el chat para que tengan la palabra. Si es una palabra nueva para ustedes, por favor, anótela y póngale ahí dash, ¿verdad? Es el guión. Si usted ya la conoce, pues no lo anote. Nice. María Magdalena, go ahead. Thank you, Maurice. Sí, teacher. Es que le quería ayudar con respecto a lo que le pasó al compañero, porque me pasó lo mismo. Yo creía que nos estaba diciendo el audio que era el espacio, pero en realidad no, sino que es primera vez que yo escucho que el cero es zero o oh. Entonces el audio decía oh, no era el espacio, sino que nos estaba dando el cero. Y yo probé con el cero y así me salió correcto, pero creí que igual nos estaba diciendo algo del espacio. Ok, ok. Okay. Gracias, compañera, es cierto, perdón, te interrumpa. Sí. A mí me confundió tanto que yo no sabía si poner el espacio, guión o qué. Guión. Gracias. Ok. Ya, oh, es acá, así como está acá, oh. Como les digo, nosotros en español decimos mi número es 020, lo que sea, cero. Pero en América, American, North American, los gringuitos, ¿verdad? Ellos cuando están dando un número de teléfono no dicen zero. Ellos dicen oh, ¿ok? Oh, cuando están dando el número de teléfono o una dirección, ¿ok? So, my goodness, the time is almost over. Ya me estoy pasando, pero le vamos a hacer
una preguntita a... Quiero ver a quién no le he preguntado hoy, sí. Crisia, Lisette, ya le pregunté, pero le vamos a preguntar otra vez. Ok, Crisia, Lisette, what is Ana Silva's cell phone number? Chris. 211 cell phone. Cell 5, phone. 5, 5, cell 2, phone. 4, 9, 1. Cell phone. Ajá. Cell phone number. Fanny, ayude. Ayude ahí. Fanny Marcela. Marlene. I'm sorry. Fanny Marlene. Perdón. 9, 4, 5, 5, 5, 1, 2, 3. Ok, 845. Me está fallando el interseño, disculpe. Ah, ok, ok, no problem, ok, no se preocupe. Bien, ahí está, ok. Work phone sería el número de trabajo, right? El home phone es el número de la casa. Y el cell phone, ese sería el número móvil, ¿verdad? El número celular, decimos nosotros. Pero es un cell phone, es un número móvil. Francisco, Daniel. I have a question. Quiere decir un número de teléfono, puede tendría que decirlo siempre así, diciendo del 1, del 0 al 9, o se podría ir incluyendo el 100, 1000. Of course, yes. Lo único que, por ejemplo, por cultura norteamericana, ellos lo dicen de 2 en 2 o de 1 en 1. ¿Verdad? Bien raro que alguien me va a decir, ah, mi número es 800-505. O sea, es bien extraño, pero sí se puede. O sea, el problema va a ser que la otra persona no se pueda los números. Yo le puedo decir, ah, mire, estamos en el año 2022. ¿Verdad? 2022. Yo le puedo decir, ah, my phone number is 10,420. Pero si usted no se puede los miles en inglés, ahí se queda uno como que dijo, right? So normally, Francisco, los números se dicen de 1 en 1, de 2 en 2. Normalmente, o en el caso de ellos, que los números de teléfono de Estados Unidos son 10 dígitos, ahí sí. Normalmente ellos lo pueden decir de 3 en 3, ¿verdad? Como 800. 555, 800 y así en fracción, right? Bien, my goodness, ya los estoy desvelando. Voy a validar la asistencia y nada más mencionarles que mañana no hay clase, ¿verdad? No voy a venir aquí al link porque yo no voy a estar allí, ¿ok? Mañana es nuestro día libre, ¿verdad? Pero no es libre. El día de mañana usted siempre ocupe la hora para poder trabajar en la plataforma, ¿verdad? Usted tiene que ir completando esos ejercicios. Son varios ejercicios y si usted los deja a última hora, no va a hallar el camino, como decimos, ¿right? Ahí se va a tener que quedar en vela conmigo a la medianoche terminando eso. Así es que usted no se... El límite, usted puede llegar hasta la unidad 2, hasta la sección 2, ¿ok? Puede ir por ahí como por el 2.5, 2.8, está bien, ¿ok? La otra semana debemos de empezar a trabajar la sección 3. Así es que, por favor, mañana ocupe usted la hora para poder trabajar en la plataforma. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto me pueden escribir. Ok, bien, entonces valido rápidamente la asistencia, disculpen que los he desvelado ya 4 minutos, nada más voy a mencionar a los que no tienen asistencia, si no lo menciono a ustedes porque usted sí tiene asistencia, nada más voy a mencionar a los que no tienen. Daniel Jeremías. Daniel Jeremías no está. Fátima Clarisa, I'm sorry. En el chat contestó por eso. Ah, ok, thank you. Daniel Jeremías, ahí está. Fátima Clarisa.
No está. Jessica Beatriz. Jessica Beatriz. Kevin René. Kevin René. Bien. Si no lo mencioné, pues obviamente usted tiene Kevin René. Ahí me contestó en el chat. En este momento le actualizo acá. Deje ver a dónde está. Ahí está, Kevin René. So no se preocupe, Kevin, ahí tiene su asistencia. Bien, thank you for everything. Trabajen en la plataforma, por favor. Y nos saludamos el próximo lunes. Enjoy your weekend, do something nice. Y nos saludamos el día lunes, ¿ok? Thank you. Bye, bye. Zulma, Marixa, dígame. Sí, señor, disculpe, fíjese de que yo tengo problemas con la plataforma. Ya estuve desde la mañana, incluso un compañero ahí me quiso ayudar, pero no puedo ingresar, o sea, me estoy bloqueada. Y no, por eso no he podido trabajar nada todos estos días. Bye. Escríbame un mensajito, por favor, a mi número, con su nombre completo, el grupo, la hora, para poder mañana ver quién nos puede ayudar. Mándamelo ahorita, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, Zulma, gracias. Ok, thank you, I'm sorry. Bye bye. Bueno, see you on Monday. Bye, teacher. Good night. Bye bye. Take care. Enjoy your weekend. Bye bye.